so che alcuni di voi ieri non erano molto contenti delle cose che avevo da dirvi e me ne scuso ma erano quelle che, che sapevo e, que e quelle che potevo condividere oggi forse ne abbiamo un po' di più quindi magari, magari eh, sa sarete più contenti comunque sappiate che faremo sempre ogni giorno il nostro meglio per darvi tutto quello eh, che abbiamo e vi aggiorno su cosa è successo da, 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 dall'ultimo nostro incontro quindi da 24 ore fa. Ieri pomeriggio è proseguita la riunione dei circoli minori e ieri sera i circoli minori hanno concluso questa prima parte della loro uh, discussione. Questa mattina la prima parte dei lavori è stata dedicata a dei rapporti di relatori dei circoli minori all'Assemblea e la seconda parte agli um, interventi singoli. Ci sono stati 18 rapporti già dei circoli minori e 22 interventi eh, singoli. Il tempo di durata di questa fase è di 3 minuti ciascuno, perché è un po' più compressa dei moduli successivi, dove il tempo di durata di ogni intervento sia del rapporteur che del, degli interventi singoli sarà 4. E, e ogni quattro interventi circa c'è stata una pausa di eh, silenzio e preghiera eh, da parte eh, de dell'assemblea l'assemblea è iniziata stamattina con una preghiera che avete potuto seguire via streaming sono stati affrontati molti temi di cui vi dico nel dare adesso la parola a Sheila e poi eventualmente riprenderla sulla base anche dei miei eh, appunti per cercare di, di essere più esaustivi eh, possibili, possibile eh, nell'elenco alcuni quelli più ricorrenti. Laudetur Jesus Christus, la... alabado sea Cristo, Muy buenas tardes y bienvenidos a la transmisión en directo desde la sala de prensa de la Santa Sede. del briefing informativo de actualización conducido por el eh, doctor paolo ruffini prefecto del dicasterio para la comunicación y presidente de la comisión de información del sínodo de los obispos en esta tercera jornada de trabajos de la decimosexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos titulada comunión participación y misión por una iglesia sinodal comunión participación y misión nos unimos a la transmisión en español desde la sala de prensa de la santa sede la importancia de la oración y en la comunión, la importancia de los pobres como opción para la iglesia, estar con los pobres, una iglesia pobre, a su vez, una iglesia acosedora. el tema de los migrantes. digamos que estos son los temas más destacados durante la mañana luego quizás lograré darles alguna alguna de las frases mencionadas sin indicar cuál fue el círculo menor que la destacó pero para ir darnos una idea de cómo digamos se ha desarrollado este encuentro de la mañana eh, Asimismo, se les va a ir distribuyendo con cierta antelación con respecto a los miembros del Sínodo en la sesión de la tarde, la Asamblea de la tarde. Es el libro que retoma dos intervenciones, una del cardenal Bergoglio y una del Santo Padre Francisco sobre la comunicación. Es, digamos, un texto inédito, se ha traducido en español y en inglés y se les va a distribuir ese libro a los miembros del sínodo hoy a la tarde a las cuatro. Bueno, se lo estamos enviando en este momento mismo. Y con esto es todo. Eh, le doy la palabra ahora a Sheila. Muchísimas gracias, uh, 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 Paulo. Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Bueno, hablaré en inglés. Hoy. Los distintos grupos compartieron sus reflexiones y debo decir que el clima es realmente un clima sinodal, o sea que las personas están conociéndose poco, poco a poco. Y algo que he observado, y esto cumple con la metodología prevista, es que no hay únicamente grupos lingüísticos, sino que en cada grupo se intenta incluir a personas de procedentes de distintos continentes. Por ejemplo, en el grupo donde estoy trabajando, yo hay personas que vienen de África, de Asia, de, esta, de Estados Unidos. O sea que se eh, trata de compartir una serie de experiencias, de contextos distintos. Y esto retomando un poco también lo que se fue haciendo a lo largo del proceso sinodal. Eh, hay un clima de mucha hermandad y un deseo de cumplir. Y llevar a cabo este camino juntos, como habrán oído lo que nos dijo Paulo. Eh, sí, ahora estamos todavía aún compartiendo, y es lo que prevé la sesión de la tarde pero algunos de los temas comunes destacados fueron, por ejemplo, la formación para los seminaristas, la formación para las familias. Hemos también tocado el tema de la Iglesia acogedora, de una Iglesia que sea como una verdadera familia que acoge a todos. Y este es otro elemento sobre el que en el que se ha hecho hincapié durante la mañana. También se habló de ecumenismo y de diálogo interreligioso que estos son los principales temas que se han comentado en, estas, en la sesión de la mañana. Ahora por la tarde tenemos otro momento para compartir con los demás grupos. Y también se ha hablado de la importancia de la participación de las mujeres. No sé si se habrán dado cuenta que hoy por la mañana las sesiones fueron, fue abier, fueron abiertas por religiosas. Y esto para demostrar que efectivamente somos inclusivos. Eh, también cabe destacar la participación de numerosos jóvenes que comparten sus preocupaciones. Eh, el tema del reconocimiento de los jóvenes es un tema común y eh, otro aspecto importante es la escucha. La escucha es fundamental y como lo hemos visto a lo largo de estos días, hemos tenido la oportunidad de escuchar y de aprender a escuchar y a rezar juntos a partir de ahí, gracias a esas pausas previstas a lo largo de las labores. Y estas pausas nos permiten reflexionar sobre lo que hemos oído, sobre lo que han dicho los demás. Y es un momento de discernimiento. Eh, otro aspecto que quisiera destacar es que Puedo decir que ya hemos entrado en ese clima de alegría, aunque, aunque pueda haber eh, alguna tensión por aquí o por allá, pero digamos que estamos todos muy felices eh, al poder compartir eh, todo esto. Gracias. Ha sido Sheila Pires, la eh, comunicadora que ha hablado, también ella es uh, integrante de la Comisión de Información de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos, la secretaria de la Comisión de Información. Y ahora el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, el doctor Ruffini, va a compartir algunos apuntes que ha tomado de estas sesiones del poco tiempo que he tenido a disposición. Bueno, como les comentaba, eh, hubo el intercambio de las reflexiones de los círculos uh, menores eh, y luego una reflexión conjunta. Entonces eh... Entonces, ¿qué, ¿cuáles podrían ser las frases, las ideas, los conceptos más destacados eh, que, digamos, traducen un poco el espíritu de la conversación de esta asamblea? Todos han destacado el clima de fraternidad que se ha creado. Todos han mencionado las amistades que se están creando y se, esos lazos que se están tejiendo. Eh, a la hora de eh, buscar juntos qué es lo que resulta útil para la iglesia. Eh, sí, se ha hablado también de las dificultades, pero las barreras van a ser derivadas eh, porque, porque en la oración radica la idea uh, del Evangelio. O sea, también del, uh, se habló de la importancia del bautismo, de la necesidad de insistir en los procesos de formación. Se habló también de los temores, eh, miedos a la hora de entablar un diálogo con el otro, con el prójimo, como si el diálogo pudiese amenazar nuestra propia identidad, mientras que el diálogo en realidad es una ocasión de encuentro. Debemos asimismo despojarnos de todo lo que no se asemeja a Cristo y a la Iglesia. Ese es otro concepto mencionado varias veces también se habló de la imagen del pastor que entra y sale del recinto este espíritu de fraternidad en la que está experimentando la asamblea general el hecho de que reunirnos así eh, hace eh, eh, nos da una idea de la emergencia de esta nueva iglesia eh, en varias oportunidades en varias intervenciones se ha hablado de la familia de la iglesia como familia y de la el rol de la familia dentro de la iglesia porque en una familia siempre hay lugar para alguien más la importancia del poder compartir a nivel de parroquias de comunidades de base eh, la atención hacia los pobres y hacia los jóvenes también fue otro tema destacado en lo que se refiere a los puntos críticos se habló del riesgo de un excesivo poder o sea mientras que eh, se trata para nosotros de vivir el uh, un servicio y esto significa eh, alejarse de ciertas costumbres. La sinodalidad forma parte del ADN de la iglesia. Eh, se insistió también sobre la importancia de la oración, ¿no? de la escucha, la escucha de los demás y la escucha del Espíritu, la escucha de la palabra de Dios y la centralidad de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Se habló también de quienes no han no han podido participar en el sido en este camino por motivos graves, las crisis, las persecuciones, y hemos dicho y se ha dicho que debemos sentirnos en comunión con todas estas personas. personas. Se habló también de la indiferencia de algunos, de la apatía, del peligro del clericalismo. También se destacó el valor de la información de base la formación en los seminarios, la formación de todo el pueblo de Dios, muchas intervenciones, retomaron las palabras del Papa Benedicto que el Papa Francisco repita a menudo, o sea, es una Iglesia que se difunde no por proselitismo sino por atracción, o sea, esa capacidad de atracción que debe ejercer. En uno de los círculos también se habló de cómo se podría revisar la estructura de la iglesia, o sea, repensar el derecho canónico, la estructura de las curias, cómo también eh, modificar, actualizar la la predicación cómo podemos como cristianos ponernos todos juntos en camino y por lo tanto cómo podemos qué debemos se debe hacer para transformarnos en una iglesia acogedora si hay que cambiar algo si es que hay que cambiar también los lazos de amistad que se están tejiendo en estos días las relaciones oriente-occidente, retomando las palabras de Juan Pablo II, que decía que debemos ser una iglesia que respira con dos pulmones. El tema de las migraciones, el acompañamiento de las personas emigradas el rol del eh, obispo, que es un rol fundamental en este acompañamiento de las personas, eh, de los migrantes en general. El, del, 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 del el rol del ministerio ordenado con relación a los ministerios no ordenados eh, fue un tema encarado por distintos uh, círculos. Eh, y en los que también se habló de la necesidad de encontrar un equilibrio en la comunión. Algunos dijeron que la comu comunión es eh, quizás es una palabra más fácil de entender y de eh, comunicar que la palabra sinodalidad. El rol de la mujer, la promoción de la mujer, de su participación activa dentro de la iglesia otro tema destacado el tema también de la proximidad con los pobres con las personas que sufren a los cristianos que sufren al martirio de los de algunos cristianos y retomando las palabras de la cruz de san damián un círculo dijo que sería oh, uh, bueno encarar el tema de arreglar la iglesia y decir: aquí estoy, estoy al servicio. Ponerse al servicio para arreglar la iglesia. Es necesario, necesario un diagnóstico y ver cuál es el tratamiento necesario luego. También se habló del tema de la paternidad, paternidad, maternidad de los pastores. para vivir una sinodalidad que no sea pasiva. De ahí la importancia de la relación entre pastor y rebaño, porque si hay un pastor, las ovejas no se pierden. Se habló también de la corresponsabilidad. En este camino... También se subrayó la necesidad de purificar la iglesia de algunas costumbres que no son conformes con el Evangelio. En lo que se refiere a los sacerdotes, también se dijo que su rol también consiste en despertar el interés por el sacerdocio bautismal. Mientras que el clericalismo es algo que estorba la sinodalidad cuando uno se olvida de esta corresponsabilidad en los ministerios. Valorar más a las mujeres y a los jóvenes, ya se lo había comentado, es así. Uno, en uno de los círculos también habló del tema de los abusos y de que debemos pensar en las víctimas de estos abusos y de ahí se habló del respeto mutuo que debemos promover se habló de una iglesia samaritana también que debe luchar contra el clericalismo una iglesia que no es una únicamente iglesia de los perfectos una iglesia que ama a todos sus hijos y en en particular aquellos hijos e hijas que viven al margen de la sociedad. Digamos, estos son los temas que han sido discutidos a nivel de círculos menores hoy por la mañana. Hoy por la tarde escucharemos los informes de los demás círculos menores. Luego hubo una serie también de intervenciones individuales. Y eh, se trata de intervenciones de algunos miembros del Sínodo que tomaron la palabra eh, a título individual. El tema de la comunicación ¿no? de los jóvenes y de los adultos que dedican muchísimo tiempo a, a, la, a las redes sociales, a Internet, etcétera, y de ver cómo la Iglesia puede estar presente en nuestros ámbitos. También se eh, 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 habló de la necesidad de promover una iglesia en salida. Tema de la de la en del mundo. Pido pide disculpas porque si no se. Eh, ¿Ya bien? Entonces se habló del tema de la iglesia que sufre en distintas partes del mundo. Y hubo un momento en el que se aplaudió, hubo un aplauso muy fuerte cuando se tocó el tema de Ucrania. Y esta fue una forma de traducir la cercanía de la iglesia al pueblo de Dios. A nivel individual también se habló de, de los temas 7 y 29 del Instrumentum Laboris, donde se... Habla de cuán incompleto es nuestro camino hacia el reino, o sea, el hecho de que aún hay cosas cuyo peso no estamos en condiciones de cargar. Esa dimensión nos ayuda a entender por qué hemos emprendido este camino y hacia dónde vamos, cuál es nuestro rumbo. También eh, se habló de la tradición, de ¿no? las fuente de las escrituras, cómo conservar la, la, la fe y al mismo tiempo caminar, porque habrá cosas que eh, entenderemos a medida que estemos caminando. También se habló de la iglesia, de la iglesia sino dos. O sea, iglesia que camina entendiendo que ser cristiano es participar en esa naturaleza trina de Dios trino. O sea, Cristo es el camino. Y en este sentido, la iglesia es sinodos, porque Cristo es camino. Porque de lo contrario, no se dejaría de ser la iglesia de Cristo. También les comenté el tema de la formación, de la formación a nivel de seminarios. Ese fue un tema tocado a nivel de círculos menores, pero también por distintas miembros que tomaron la palabra individualmente. Se habló también de la escasez de los seminaristas. Eh, y a veces la selección quizás haya creado problemas eh, y algunos seminarios quizás necesitan una una nueva organización ¿no? un nuevo tipo de organización. Otro, de otro miembro dijo que hay que valorar el sacerdocio uh, y así como en el caso de los ministerios no ordenados, como puede ser la figura del catequista, el tema de la iglesia como familia, como figura y como iglesia como comunidad de familias, un tema discutido en los círculos y también por los uh, algunos miembros a, a título individual la, la, la sinodalidad, la, la importancia de la Eucaristía, uh, uh, la, la, el hecho de que encontramos nuestra, la gracia en la Eucaristía, uh, la celebración eucarística es uh, adecuada el tema de la celebración eucarística del domingo que reúne al pueblo de dios la parroquia como comunidad de personas que comparten algo y en lo que se refiere al reunirse todos eh, para intentar un discernimiento entonces, ahora en este momento en la que la humanidad se percibe como un actor único, y ahora digamos, el ADN de la iglesia conlleva esa sinodalidad que es la respuesta de la iglesia, o sea, esa necesidad de redescubrirse como una cosa sola y Percibir, percibirnos a nosotros mismos movidos por el espíritu. Se dijo, que la puede ser se dijo que la sinodalidad puede describirse como una forma cristiana de tomar decisiones cristianas. Y luego, en lo que se refiere a los distintos carismas, se habló de, de ellos como de una modalidad de actuar en corresponsabilidad, ver cuáles son los carismas específicos de los ministerios ordenados y luego cuáles pueden ser también los carismas de los laicos. Se ha hablado del rostro humano de la Iglesia, del hecho que los pastores han de ser padre y madre al mismo tiempo, para llegar a los eh, corazones de todos del mundo entero. Y esto forma parte del esfuerzo que nos pide este camino sinodala. Por último, se habló de la necesidad de una mística y en lo que se refiere a los seminaristas, fomentar su participación a la vida comunitaria, aún en aquellas situaciones más marginales. También se habló de la experiencia del camino. Y la primera experiencia de este camino es esa marcha en el desierto de, la, de Éxodo. Estos fueron mis apuntes. Me estaba olvidando algo. La reunión... De hoy a la mañana inició con una pequeña nota de color. Eh, había 351 participantes, creo que no se los había comentado. Hoy fue el cumpleaños de Leticia Salazar, así que les festejaron el cumpleaños y el aniversario del nombramiento episcopal del obispo Chicluna. Aquí también lo felicitaron ¿no? por este aniversario. Y esto es todo. Por, por ahora creo que les he compartido todo lo que logré resumir de la mañana. Eh, hoy por la tarde tendremos la segunda parte de esta puesta en común del trabajo realizado a nivel de círculos menores. Mañana también habrá trabajo de los círculos menores que... Eh, se reunirán para un mayor discernimiento a la luz de lo que eh, habrán escuchado eh, durante la congregación general. O sea que eh, hoy en la tarde también se van eh, a ir eh, alternando los informes de los círculos menores eh, y las intervenciones de miembros a título individual. Entonces. Les puedo pedir, puesto que no tenemos tanto tiempo a disposición, les pediría, les pediría que hagan preguntas lo más breves posible. Una pregunta, una pregunta por cada uno y luego si nos queda tiempo podremos empezar con Sandro, la, la vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Cristian Murray. Ha dado paso a las preguntas de los periodistas. El doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio, responderá ahora algunas de ellas en el poco tiempo del que se dispone. Yo no tengo esta subdivisión eh, por círculos y en los círculos menores no hay encargos, no hay figuras. Ah, sí, el. El portavoz, el vocero se cambia, cambia a, en cada a cada reunión, por lo tanto nota, es alguien que se le, al que se le pide en ese momento de de menores, a tomar apuntes. Cinco, bueno, en los uh, otros sínodos del Papa Francisco teníamos uh, los nombres, sí. la lista de los nombres de los uh, grupos de los círculos menores. Gianluca, sí. Soy Christopher Lamb. He visto que el cardenal Muller, uno de los delegados, hizo una entrevista con los medios de comunicación y me preguntaba si esto va a tener un impacto sobre el carácter secreto del trabajo del sínodo o sea si esto vale también en el caso de entrevistas bueno ahí es una cuestión de discernimiento este es el impacto yo, no Entonces, me gustaría saber si el Santo Padre estaba presente, estuvo presente a lo largo de toda la congregación y en lo que se refiere al Cardenal Mueller y a su entrevista, él ha hablado del carácter del Sínodo, el tema laicos y no laicos. Entonces. Retomando entonces eh, ¿cuál, es, cuál es digamos, la naturaleza de las decisiones del sínodo con relación al derecho canónico. No, no se ha hablado de este tema en est por lo menos en esta primera fase. Yo les he comentado hasta ahora el trabajo de la mitad de los círculos. Todavía debemos escuchar a la otra mitad. Pero por lo menos hoy a la mañana no se eh, habló de eso. El, el Santo Padre sí eh, estuvo presente durante toda la sesión de la mañana. No sé si estará presente también durante la sesión de la tarde. Gracias. Por favor, digan su nombre y sobre todo para los colegas que están en streaming, que no los conocen. Entonces, Franco Ferrara. Ferrari missione oggi è Ager non si entregarono La ponencia del eh, obispo polaco de los como testimonio. En los sínodos anteriores, las sesiones siempre se abrían con un testimonio. Quería saber si hoy a la mañana hubo el testimonio de alguien eh, o si no es que se le pidió eh, específicamente eh, este testimonio. Bueno, eh, todas las aberturas, aberturas de Congregación que abren un módulo prevé un testimonio. Luego no es una discusión libre. Entonces ayer porque era se celebraba la abertura del espacio dedicado al módulo A y de ahí los dos testimonios distribuidos porque era la fase pública de la congregación y entonces cuando me parece que el lunes por la mañana eh, habrá eh, eh, otros testimonios. No tengo el calendario, así que no recuerdo bien. Sí, para el, el otro módulo, sí. B2 y B3, exacto. Cristiana Caricato, Caricato, TV 2000. Según usted, eh, la presencia de las mujeres en este sínodo es más evidente con relación a los sínodos anteriores, sin comentar lo que han dicho, pero eh, se siente más a su presencia, su participación es más intensa. Eh, y, y el Papa ha participado Okay, ok, pero intervino. <laughs> è una bueno, è una eh, su de, interviene, interviene no puedo comentar quién intervino y quién no intervino, <inaudible> como ya les había comentado. <inaudible> Eh, 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 porque el espíritu no es eh, de la de la asamblea no es saber quién ha tomado la palabra sino qué es lo que se está diciendo en lo que se refiere al rol eh, y a la participación de las mujeres en mi opinión sí por lo menos en el círculo donde yo estuve presente había dos eh, mujeres y sí se notó su presencia su participación y, y escuchando las intervenciones individuales de hoy, también una de, la, una de las personas que tomó la palabra era una mujer. Entonces, el tema de la maternidad también fue mencionado por las mujeres. El rol de las mujeres dentro de la iglesia se ha mencionado repetidas veces. Sí. Gracias, Gianluca. Muchas gracias. Recordamos que estamos transmitiendo en directo la conferencia de prensa del doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información del Sínodo de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en esta tercera jornada de la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo. Desde las 16 horas de Roma hasta las 19.15 de esta tarde está prevista la tercera congregación general. Esta mañana el Santo Padre participó en la segunda congregación general. Ah, eh, entrevista como en el caso del cardenal Mueller. Eh, ¿Habrá un castigo <risa> <risa> por mi parte? Eh, no. Eh, yo creo que... La cosa que he de explicar ayer, Lo que intenté explicar ayer y retomo hoy creo que es un tema de discernimiento con relación al silencio, o sea que no hay un policía que va a intervenir y va a castigar o darte una multa. Eh, somos hermanos y hermanas que han decidido. Eh, tomar esta, esta decisión. Luego hay un momento de discernimiento personal, así que no, no podemos hablar de castigo. Es, se habla de un discernimiento personal al que nos ha invitado el Santo Padre a lo, y que les ha pedido a ustedes también y a mí eh, explicar lo, de qué se está hablando, eso sí. Y sin más, eh, bueno, pero cada uno tiene capacidad de discernimiento y es esto lo que se les pide. Gracias, licenciado Rufini. ¿Alguna pregunta más? Prego. Sí. Diane Montaña, Carol. Diane Montaña. Entonces, una pregunta fundamental. A ver sobre el sínodo. Muy a menudo los funcionarios, como usted, hablan del Espíritu Santo como de un protagonista del sínodo. O sea que hemos oído hablar a menudo del Espíritu Santo. Pero en general, la Iglesia Católica eh, interviene para decir si algo eh, está de acuerdo con la enseñanza divina, con la tradición apostólica, etc. Entonces, esta asamblea, eh, ¿cómo hace este discernimiento si, una, eh, si algo viene del Espíritu Santo o de otro espíritu? Bueno, yo creo que... Creo que cuando uno reza, que reza el credo que tú conoces, dice, creo en el Espíritu Santo. Y el resto es el pueblo de Dios en camino, reunido para eh, reflexionar y eh, caminar junto. Y entonces, como ocurrió en otros momentos de la historia, hay momentos en, que, en los que el pueblo de Dios se reúne y Dios les envía el Espíritu Santo que les ayuda a discernir. Gracias, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? Bien, entonces podemos concluir. Mañana... Bueno, aquí, mañana sí. Habrá otra oportunidad de reunirnos aquí contarle, y no espero poderles comunicar algo más. Bueno, les enviaremos una información al respecto cuanto antes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su sintonía. Hemos transmitido la sesión informativa de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos. Laudetur, la Jesús Cristo.